Muchas gracias, amigo televidente, por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Un programa donde estamos conversando sobre los diferentes padecimientos de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores y, por supuesto, temas muy interesantes que tienen que ver con la salud. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque estamos desde el Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Hoy vamos a estar conversando sobre las causas de sobrepeso y la obesidad en los hombres. Para ello contamos con la presencia de la licenciada Rosa Acevedo, quien es nutricionista de este centro de salud. Bienvenida, licenciada, un gusto tenerla en este programa. Cuando hablamos de sobrepeso, ¿a qué nos referimos principalmente? ¿Cuál es el concepto que ustedes manejan como nutricionistas de sobrepeso? ¿Quién está en sobrepeso? Sobrepeso es el aumento de peso, ¿verdad? Que todavía no hemos llegado a obesidad. Están en sobrepeso todos los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 25 a 29.9. El índice de masa corporal es... hay una regla, ¿verdad? Se saca entre el peso y la talla del paciente. La talla multiplicada por 2, no al cuadrado, ¿verdad? Por 2. Si mide 1,60 el paciente, 1,60 por 1,60, que eso nos da 2,56. Entonces, el peso... ¿2,56 qué? Eso nos da la multiplicación de la talla. 1,60 por 1,60, 2,56. Entonces, si pesa 80 kilos, se divide 80 entre los 2,56 que dio de la talla, de la multiplicación. Y eso nos da 30,8, que está en obesidad de primer grado. Ese es el índice de masa corporal. Por ejemplo. Entonces, ese es obesidad. Sobrepeso tiene que estar menor de 30, de 25 a 29,9, que es sobrepeso, no ha llegado a obesidad, ¿verdad? La obesidad es una enfermedad crónica, pero es prevenible. La podemos prevenir, ¿verdad? Ya. Ahora, por ejemplo, pongamos mi ejemplo. Yo mido 1,69. Yo multiplico. Esto lo estamos aplicando para que las personas también lo comprendan y lo hagan en su casa, pues, para ver si no están en sobrepeso. Yo mido 1,69. Multiplico 1,69 por 1,69. Ajá, y eso lo divido por... Eso, el peso. Ahí bueno, aquí tenemos la calculadora. A ver, mide 1,69 por 1,69 da a 2,85. ¿Pesa? ¿Y el peso? ¿Cuánto pesa? Yo peso actualmente, a ver, 180. Según la pesa, pues, no miente. 81,8 kilos. 81,8 entre 2,65. Me da 30,8, está en obesidad de primer grado. Estoy en obesidad. ¿Cuánto debo pesar obesidad entonces? Entonces, su peso ideal mide 1,69. Su peso debería ser 69 kilos. 69 kilos, sí. Que son por 2. Por 2,2. En libra, a ver, manejemos en libra. 69 por 2,2. 151,8. Lo hago en kilo porque la fórmula es en kilo. Tiene que ser el peso en kilo entre lo que da la multiplicación de la talla. Pero a ver, una persona así como yo, por ejemplo, que estamos hablando de mi ejemplo, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo? Entonces, para perder peso y... Para perder peso tenemos que tener una alimentación adecuada, ¿verdad? Una alimentación adecuada, estamos hablando, tiene que visitar al nutricionista porque las dietas son individualizadas, no es que porque usted está obeso y yo estoy obesa, vamos a hacer una dieta igual, ¿verdad? Tenemos que, hay que ver también al paciente si no tiene alguna otra enfermedad crónica, porque tenemos los pacientes con diabetes, con hipertensión y además de eso tienen obesidad. Entonces tenemos que ver si es sano, o sea, sano sin ninguna otra enfermedad crónica o ya tienen otra enfermedad crónica para hacerle su menú. Tiene que ser dieta individualizada, ¿verdad? Porque no va a comer lo mismo un paciente que es diabético a un paciente que no es diabético, ¿verdad? Sí, hay que restringirle otros alimentos. Mire, ¿qué tan común es, licenciada? Por ejemplo, en Nicaragua, no sé si todavía hay la costumbre, ¿verdad? Pero yo creo que sí,
de que visitamos al médico cuando tenemos algún padecimiento. O estamos enfermos por gripe, por calentura, una infección, un dolor en el estómago, algo que cataloga a la sociedad nicaragüense como grave, porque en realidad tenemos que ir al médico. Pero ¿qué tanto es esa costumbre de los nicaragüenses por ir al doctor y ver este caso, pues, el sobrepeso o la obesidad? ¿Acuden normalmente los nicaragüenses? Por obesidad casi no, es poco, ¿verdad? Acuden más, como usted dice, por enfermedades. Entonces el médico lo transfiere a nutrición cuando llegan por obesidad y sobrepeso, ¿verdad? O por las enfermedades crónicas, pero que ellos acudan, no mucho. No, no hay mucha, ¿cómo le diría? Como que ellos no toman como enfermedad la obesidad. Okay. Y la obesidad es una enfermedad crónica, aunque se puede prevenir, pero ellos no acuden al médico o al nutricionista por irse a ver esa enfermedad. Ellos van solo por enfermedades de diabetes, de fiebre, de diarrea, pero no van por la obesidad en sí. Ahora, el buen gobierno sandinista, así como ha implementado, por ejemplo, la medicina tradicional, que es con terapia complementaria, y la fisioterapia, también decidió integrar, para brindar una atención más integral, el área de nutrición. Esta área de nutrición en los diferentes centros de salud es algo nuevo, pues. Es algo nuevo que ha implementado el gobierno con el objetivo de llevar o garantizar una salud integral en todos los nicaragüenses. En el caso del Centro de Salud Francisco Buitrago, ¿desde cuándo funciona, la licenciada, esta área de nutrición? Le repito. Aquí en el Centro de Salud, no tengo tantos años de estar acá, tengo 5 años, porque yo trabajaya en el Hospital Fernando Vélez Paya Antiguo. Uh-huh. Entonces yo tengo 20 años de trabajar en nutrición. Pero aquí en el Centro de Salud tengo 5 años. Los 5 años que tengo de estar acá, ¿verdad? La salud se le lleva al pueblo en los diferentes puestos. Tenemos diferentes puestos en los barrios, ¿verdad? En todos los barrios del Distrito 4. Entonces, vamos a los puestos de salud. Habemos 2 nutricionistas. Entonces, hay 8 puestos. Nos dividimos 4 puestos cada una. Vamos una vez al mes a cada puesto y acá estamos los siguientes días de la semana, ¿verdad? Entonces vamos a los puestos para mejorar, para ayudar, para trabajar en conjunto con el médico para ayudarle al paciente en la salud, ¿verdad? Eso es importante lo que usted decía, licenciada, porque la salud también va hasta la puerta del hogar de los nicaragüenses. En el caso, por ejemplo, de un paciente que vino aquí a su área de nutrición, nutricionista, usted le brinda la dieta, ¿verdad? Pero después se desaparece. Ustedes dan seguimiento a ese tipo de pacientes que vino 1, 2, 3 veces, pero después ya no vino. Sí. Nosotros, ¿verdad? Como le decíamos, le garantizamos la salud al paciente hasta la puerta de su casa porque vamos a los diferentes puestos. Le damos cita, nosotros le damos seguimiento, le damos cita cada mes o cada 2 meses, dependiendo de cómo esté el paciente, ¿verdad? Y si el paciente no viene, entonces nosotros lo vamos a buscar a su casa. Hola. Hay un programa que se buscan, nosotros anotamos a los pacientes y cuando ya no vienen, entonces vamos a buscarlo a su casa. Ahora, en este consultorio, por ejemplo, de los pacientes hombres que vienen con sobrepeso o con problemas de obesidad, ¿cuáles son, en su experiencia, ¿verdad?, que usted atiende aquí, cuáles son las edades en que más acuden? Bueno, la obesidad, ¿verdad? Ahorita tenemos bastantes niños obesos. Hay niños de 11 a 15 años con obesidad, ¿verdad? Los varones, la obesidad, no solo los varones, ¿verdad? La obesidad tenemos en los dos sexos, varones y mujeres con obesidad. Y no, a veces tenemos varios factores, como le decía, hay factores de herencia, hay factores de estrés, hay factores de alimentación, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema hoy en día? Los malos hábitos de alimentación. Uh-huh. Tenemos la obesidad y muchas enfermedades crónicas por los malos hábitos de alimentación. Antes, cuando yo era joven, ¿verdad? Comíamos el gallo pinto, el pinolillo, el queso. Hoy en día
hay muchas comidas chatarra y es por eso que hay muchas enfermedades crónicas y obesidad. Como la fritanga. La gaseosa, la fritanga, las pizzas, los hot dogs, las hamburguesas y la gaseosa, que entre más grande mejor porque tomamos más. Entonces de ahí vienen muchas enfermedades, la hipertensión, la diabetes principalmente por las gaseosas y las comidas chatarra y por ende las obesidades. Usted decía algo muy interesante que tiene que ver la obesidad o el sol, tiene que ver con la herencia. Es decir, si yo dentro de mi familia tengo algún familiar que ha tenido este problema, yo debo procurar no llegar a ese nivel, ¿verdad? También, es decir, tengo pronóstico, tengo la posibilidad de llegar como él, porque tengo un paciente con obesidad. La herencia principalmente de los padres, ¿verdad? La herencia viene principalmente de los padres. Entonces, si el papá y la mamá son obesos, nosotros tendemos a ser obesos si no nos cuidamos. Es por eso que debemos de cuidarnos en alimentación, buscar ayuda, si no la podemos hacer nosotros, porque ¿qué pasa? A veces hacemos dieta, decimos no ceno para no subir de peso. Y no es así, no es dejando de comer, sino sabiendo comer. Si no cenamos todos los días, imagínense, no cenamos y vamos a dormir, pasamos 8 horas en ayuno y llegamos al desayuno y desayunamos mal, nos ganamos una gastritis, que es otra enfermedad, y a lo mejor no bajamos de peso, porque no es así que vamos a bajar de peso, sino sabiendo comer, no dejando de comer. Licenciada, hay una mala costumbre, y eso yo lo he dicho en varios programas de salud, de prevenir la salud, de que aquí el nicaragüense piensa que el desayuno tiene que ser liviano, ligero, y se toma un vasito de leche con un pan y mantequilla, en el almuerzo ya comen algo un poquito más pesado, y en la cena también vuelven a repetir casi lo mismo que se comen en el almuerzo. Esa es una idea errónea, porque el plato más importante de todo el día tiene que ser el desayuno. El desayuno, como le decía, porque venimos 8 horas de estar en ayuno o de reposo, ¿verdad? Vamos a dormir y tal, o más de 8 horas, porque depende de la hora que cenemos, ¿verdad? Si cenamos temprano o hay personas que no cenan y pasamos durmiendo cuántas horas y luego a la mañana llegamos y solo un fresquito y va de viaje. Y los niños a veces, como van a clase y van tempranito de mañana, a veces ni desayunan, se van sin desayunar. Sí. Entonces, tiene que desayunar, comer, saber comer, como le digo, si estamos en peso normal o sobrepeso, ¿verdad? Tenemos que tener una dieta. Desayunar, si estamos en peso normal, su gallo pinto, aunque estemos obesos, gallo pintito, su tortilla, su quesito. Aprovechar lo que tenemos en nuestro país, ¿verdad? A veces no aprovechamos lo que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, ahorita está de moda la mandarina. Hay que aprovecharla, hay que hacer juguito de mandarina, hay que comer mandarina. Cuando tenemos el pipián, hay que hacer el pipiáncito cocido, hay que hacer un guisito de pipián, un pipián pescozones que le llamamos, queso. Al vapor, pipián con queso. Lo que pasa es que no tenemos la costumbre, los padres no nos enseñan a comer frutas y verduras, entonces no tenemos la costumbre de comer nada de lo que tenemos en nuestro país y debemos de aprovechar. Hay personas que dicen, es que hacer dieta es cara, no. Porque no los mando a comer manzanas, uva, fresa, sí. Pavo. Con lo que tenemos en nuestro país, con lo que producimos en nuestro país, podemos hacer una dieta y comer bien balanceado. Licenciada, nos vamos a una pausa, ¿le parece? Cuando regresemos podemos seguir hablando de este tema tan fundamental, porque tiene que ver con el cuido. Oye, una persona con sobrepeso obviamente es más proclive a otro tipo de padecimiento, otro tipo de enfermedad. Y además hasta el cansancio, padecer del corazón, padecer de mucho calor. Entre más masa corporal nosotros tenemos, más ahorita que estamos en época de verano y las temperaturas están elevadas hasta 34, 36 grados centígrados. Pero vamos a conversar de este tema más cuando regresemos de la siguiente pausa. No le cambie de canal. ¿Qué hace único a nuestro país? El paisaje, nuestra gente, nuestros lagos y volcanes, nuestras playas, nuestra historia.
nuestras tradiciones, nuestra gastronomía. Descubre nuestra Nicaragua en un verano en familia. Vamos a propiciar con paciencia y tolerancia como artesanos de paz, concordia y alegría. Vamos a favorecer todos los esfuerzos, todos los emprendimientos que representen recuperación, trabajo y bienestar para todos. Tenemos el reto permanente de luchar contra la injusticia y la insolidaridad, desarraigando egoísmos e insensibilidades. Gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al canal parlamentario y, por supuesto, a su gustado programa Prevenir es Salud. Hoy estamos con un programa especial porque estamos in situ desde la clínica nutricionista del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Estoy con la licenciada Rosa Acevedo, quien es la encargada de esta área. Ella, además de usted, hay otra compañera también, ¿verdad? Sí, somos dos nutricionistas. Son dos nutricionistas. ¿A cuántos barrios, licenciada, ustedes dan cobertura? Todo el distrito 4, barrios son 50. Son más de 50 barrios. Entonces, todos los barrios, porque nosotros cubrimos en los puestos donde hay puestos de salud, entonces nosotros cubrimos. Se me olvidaba, yo voy a 5 porque también voy a la Clemente. Ajá. A la clínica Roberto Clemente, que también pertenece a nuestro centro de salud. Entonces, cubrimos todos los barrios. Aquí en la sede se cubren los barrios que no tienen puesto. Vienen todos los pacientes de todos los barrios que no tienen puesto y nosotros vamos a los puestos, a los barrios donde tenemos puesto. Eso sea, algo muy importante que le quería preguntar, por ejemplo, la obesidad no solamente es una cuestión de apariencia. O sea, yo me puedo ver un poquito relleno, pero digo yo, me miro bien, pues. Me miro en el espejo, no estoy gordo en comparación con otros, puedo decir yo. O otros pueden decir de mí, ve, ese muchacho está gordo, yo estoy más delgado. Pero esto no es una cuestión de apariencia, es una cuestión de salud. Le digo a mis pacientes, yo cuando vienen acá, no es por belleza, porque ya somos bellos, sino que es por salud. El problema es que la obesidad nos conlleva a otras patologías, como le decía, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, problemas del corazón. A veces si son niños y están muy pesaditos, usted sabe que los niños no tienen sus huesitos todavía bien duritos y entonces vienen problemas de los piececitos de los niños, se les enconchan, cuando están muy gorditos se hacen cornetitos, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces no es por belleza, es por salud, por todos los problemas que le he mencionado de las otras patologías que nos conlleva la obesidad. Licenciada, algo muy importante que dijo ahorita, por ejemplo, los niños. Un niño que va mostrando en su índice que ustedes tienen un sobrepeso o obeso, pues.
Eso también es un indicador de que él, ya hombre, puede presentar este mismo problema. Puede ir enrumbándose a algo, no sé si llamarlo peor, pues, en cuestión del peso. Si empezamos desde niño con obesidad, las enfermedades crónicas vienen desde niño. Ya he tenido, en este mes atendí un niño de 11 años con hipertensión, obesidad, hipertensión más obesidad, obesidad más hipertensión, y una niña de 13 años con dislipidemia, o sea, colesterol alto más obesidad. Entonces, desde niño ya es más problema, porque enfermedades crónicas desde niño ya es más, ¿cómo le diría yo? Ya es más problema, porque ya un niño tiene que hacer una dieta más restringida si tiene una patología adicional a la obesidad. Ahora, algo muy importante, por ejemplo, nosotros somos de un clima tropical. Estamos en el mes de, en la temporada de verano. Obviamente las temperaturas, y lo que va a decir el INETER hace poco, temperaturas de 34, 36 grados centígrados, es caliente, pues. ¿Qué problemas puede tener un hombre con sobrepeso o obeso si no estamos en este tipo de clima, pues? ¿Cuáles son las consecuencias de estar en este nivel de sobrepeso? Puede conllevarle a otras patologías, ¿cómo? Como le decía, la hipertensión, o sea, presión alta. Entonces, los pacientes tienen que estarse vigilando la presión. Y como siempre, cuidándonos en alimentación, ¿verdad? Se les recomienda tomar bastante agua. Todos tenemos que tomar agua. Lo ideal son 8 vasos al día, pero si podemos tomar más, es mejor, ¿verdad? Tomar agua, cuidarse en alimentación, no comer mucha sal para que no tengamos problemas de riñones y la presión. En cuanto a los niños que usted me decía, a los niños no se les saca índice de masa, pero los niños tenemos una tablita especial de recién nacido hasta los 5 años. Hay una tablita especial para sacarles su peso y su talla, ¿verdad? No es con el índice de masa hasta que ya estamos más grandes. Se saca para verle cómo va, pero siempre hay una tablita para peso y talla. Ahora, ¿qué le recomienda? Estamos creciendo, nosotros ya no. ¿Qué le recomienda, por ejemplo, a esos varones, licenciada, que creen que están gorditos, pues? A veces ellos no se cuidan, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarnos, tanto las mujeres como los varones, en la salud. Se recomienda principalmente, ¿verdad?, dieta de la mano con ejercicio. Porque no podemos hacer una dieta o sin ejercicio. Tiene que ir de la mano, la dieta con el ejercicio, principalmente, ¿verdad? En el caso de este centro de salud, están abiertas las puertas para que puedan venir. A ver, dígame el horario de atención. Por ejemplo, tal vez nos está viendo algún varón que cree él que tiene problemas de sobrepeso. Bueno, aquí y él quiere, él está dispuesto, me gustaría verme mejor, me gustaría hacer ejercicio, pero quiero también esos consejos de la nutricionista. ¿Cómo puede venir a este centro de salud? ¿Cómo puede acercarse? ¿Verdad? Pueden acercarse. En todos los distritos tenemos nutricionistas, todos los centros de salud. Entonces, quiero que ellos sepan cuál es su centro de salud. Aquí estamos a la orden, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿verdad? Atendiéndole, dándoles para que vengan a pesarse, a ver en qué estado están, si están en peso normal, sobrepeso o ya estamos en obesidad, ¿verdad? Estamos siempre a la orden, atendiendo a todos nuestros pacientes de 8 a 4 de la tarde, ¿verdad? Licenciada, siguiendo en el tema, ¿hay algunos parámetros o algunos como medición que ustedes tienen para decir este paciente está más crónico en el sentido del sobrepeso, pues, y de la obesidad? ¿Cómo decir que un paciente está en el extremo obeso? Con el índice de masa natural, en el índice de masa corporal, ¿verdad? Se saca, como le decía, peso-talla, ¿verdad? Haciendo la conversión, el peso entre la talla. Y si nos da menos de 19, esa es una tablita, menos de 19, el paciente está desnutrido, que es otra, que lo hablaremos en otra ocasión, ¿verdad? La desnutrición. De 19 a 24.9, el paciente está en peso normal.
lo que nos dé el resultado del peso y talla, ¿verdad? Que les había dicho. Cuando ya estamos de 25 a 29.9, estamos en sobrepeso. De 30 en adelante ya estamos en obesidad, pero tenemos obesidad de primer grado, segundo, tercero y crónica. Entonces, por ejemplo, la obesidad de primer grado está entre 30 a 34.9. Obesidad en primer grado, de 35 a 30 y... 35, cuando hablamos de eso de punto, 34, 35, ¿a qué nos referimos? Al índice de masa corporal que nos da el resultado del peso entre la talla multiplicada por 2. Yeah. ¿Ya me entendió? Yeah. Multiplicamos la talla, por ejemplo, como le dije, 1.60 por 1.60... nos da un resultado de 2.56, si no me equivoco. Y lo dividimos por el peso. Y la dividimos en el peso entre la talla. Peso entre la talla, lo que nos da el resultado de la multiplicación, sí. Ok. Ese intervalo también, licenciada, por ejemplo, que usted dice la clasificación. Por ejemplo, una persona está en el extremo. ¿Cuándo? Sí. No sé si me logra entender. Usted me dijo que yo estaba en el nivel 1. ¿Cuál es el siguiente nivel, por ejemplo? Segundo grado. Ah, segundo grado. Tercer grado. Y luego viene la obesidad mórbida, que ya es la más grave, ¿verdad? En el caso de de los nicaragüenses, estamos hablando de Nicaragua, ¿hay problemas bastante de obesidad? De obesidad mórbida, no. En esos grados que usted me menciona. No, ¿en qué nivel estamos, por ejemplo? Estamos más entre primero y segundo grado. Eso, como que hemos ido mejorando. Hemos ido mejorando en alimentación, porque como... tenemos nutricionistas, ¿verdad?, en todos los hospitales y en todos los centros de salud, incluso hasta fuera de Managua ya hay nutricionistas, ¿verdad? Entonces, como que ha ido mejorando, la gente como que ha ido poniéndose en cuidado su salud, ¿verdad? Porque como le decimos, es por salud, no por belleza. Entonces, como que hemos ido cuidando un poco más, pero a veces como que descuidamos a los niños, ¿verdad? Por darle muchas comidas chatarra, a veces un glu-glu y en la mañana un desayuno glu-glu con pan o muchas gaseosas. Entonces, en todo eso tenemos que ir mejorando, haciendo conciencia con las madres para evitarles enfermedades desde muy niños. Creo que ahora también están las condiciones. Por ejemplo, existen más gimnasios, licenciada, donde uno puede ir a pagar, o ya no puede ir a pagar, los parques que ha hecho el buen gobierno sandinista. En algunos ha incorporado máquinas de hacer ejercicio. O sea, no tiene ningún costo ir al parque en la mañana, por ejemplo, o ir después del trabajo, o la hora que uno tiene disponible, pues, ir a hacer unos ejercicios o simplemente caminar. Pues. Simplemente caminar, a veces bailar, bailatón, zumbatón, con el ampazo, le digo yo, si no pueden ir a pagar un gimnasio, no tienen tiempo, con el ampazo se pone a bailar en su casa. Y todo es que quememos calorías. El problema de la obesidad viene porque ingerimos muchas calorías y luego no las quemamos. Entonces allí nos vamos haciendo obeso por eso, porque ingerimos y no quemamos. O sea, no hacemos ejercicio, a veces tenemos trabajo muy sedentario, los choferes pasan todo el día manejando y luego ya no van a hacer ejercicio porque llegan rendidos, pues me imagino, cansados. Llegamos cansados de trabajar, pero siempre tenemos que sacar el tiempo de hacer un ejercicio y quemar las calorías que ingerimos. Usted me decía algo muy importante, licenciada, y es que, por ejemplo, el peso ideal de nosotros tiene que ser lo mismo que medimos. Sí, ¿qué? Pero eso es cuando ya estamos adultos y ya no crecemos, ¿verdad? Ah, okay. Los niños, por eso se les mide mensual, porque los niños van creciendo hasta la edad que ya no crecemos, después de los 18 años creo que ya no crecemos, ¿verdad? Ya no nos medimos porque ya no crecemos. Los niños sí se les va haciendo mensual peso y talla y se va viendo con la tablita. Nosotros los adultos ya no, porque ya no crecemos. Entonces debemos de pesar casi lo mismo que medimos. Sí, si mido 1.60, entonces 60 kilos. Tiene que ser mi peso 60 ideal. Kilos multiplicado por 2.2. Sí, por 2. Las libras es multiplicado por 2.2. Lo que pasa es que la conversión es en kilos. Claro. Lo que hacemos es el índice de masa corporal. Entonces, si yo mido 1.60, mi peso ideal serían 60 kilos. Si ya peso 80, ya estoy en sobrepeso o obesidad. Depende. Ok, entonces, algo muy importante, amigos, que nos están viendo. Su peso tiene que ser conforme a la estatura. Y también la fórmula. Para sacar la fórmula, si usted está en sobrepeso, tiene que multiplicar
dos veces su estatura. Es decir, si usted mide 1.70, multiplique 1.70 por 1.70. Y para sacar el índice, tiene que dividirlo con el peso. Es decir, tiene que ir a pesarse para hacer esa fórmula. Y es dos veces multiplicado, no al cuadrado, porque si lo hacemos 1.60 por 2 nos da otra cosa y ya no nos da el peso ideal, ¿verdad? Entonces es multiplicado 1.60 por 1.60, no 1.60 por 2, porque ya nos da otro resultado. Y si usted está en sobrepeso, amigo televidente, puede venir a las diferentes unidades de salud del país donde hay clínicas de nutrición, o simplemente hacer una dieta. Les invitamos a que visiten al nutricionista para que les indique la dieta y no hacer malas dietas. Entonces les invitamos, porque las dietas son individualizadas, no vamos a hacer lo que hace un paciente diabético o lo que hace un paciente sano. Entonces por eso tienen que visitar al nutricionista y los esperamos con mucho gusto. Ok, licenciada, fue un gusto haber conversado con usted sobre este tema tan natural, que todo mundo de alguna manera tiene en cierta etapa de su vida un sobrepeso o tiene algún grado de obesidad. Pero gracias a usted también, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Estamos desde el Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4, y estábamos conversando sobre las causas de sobrepeso y obesidad en los hombres. Le esperamos, amigos televidentes, en otra ocasión, siempre a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, en la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional, para conversar sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.